A media mañana de este lunes se suspendió la atención y todas las actividades en el gobierno regional de Puno debido a que varios funcionarios dieron positivo al COVID-19. Según una enfermera, es que se realizaron pruebas moleculares y de antígeno, dando positivo alrededor de 15 trabajadores, y para evitar un contagio masivo se recomendó el cierre de la entidad mientras se recupera. ¿Cuánto de personal han informado? ¿Cuánto personal está en cuarentena? En Chile esto, hay varios que están, no sabría decirle la cantidad. Mañana mañana. ¿Hasta cuándo no va a haber? Está infectado. A partir del día 5 de mañana. ¿Hay alguien que nos puede informar sobre ello? ¿Quién nos puede informar? Sí. ¿Quién nos puede informar referente a los casos de contagio que se ha tenido? Hay un comunicado para acá, no. ¿Hay alguien con el tópico? No está ahorita. Están coordinando. O sea, ¿recién van a coordinar? Sí. ¿La atención? Bueno, vamos a transmitir ya. Para el día. Incrementa los casos COVID. Es lo que viene a ser. Contradictoriamente, se conoció que las pruebas se realizaron entre el 4 y el 5 de agosto y recién 10 días después determinaron el cierre del local, por lo que se presume que sea una estrategia para evitar atender las demandas de la población de Sangabán y Ayapata, quienes advirtieron que llegarán esta semana a Puno para protestar contra el gobernador regional Germán Alejo. Está mostrando su incomodidad porque no. Bueno, otra cosa que han venido de Ayapata a hacer su manifestación también. El cierre es porque han venido los de Ayapata o porque realmente hay casos de incremento de COVID. Tanto que hubo personal que presentaba síntomas como fiebre alta, en un resfrío común prácticamente, ¿no? Y les mandábamos a hacer sus pruebas artesanas, donde es el área COVID del Jirón Caraballo. Y regresaban con pruebas positivas. Entonces lo que nosotros hemos tomado las acciones de hacer pruebas antígenas el día 4 y 5 de agosto, donde tuvimos incremento de personal, tanto persona mayor como personas con enfermedades oncológicas que presentaron positivos, ¿no? ¿Cuántos casos? En la fecha 4 que hicimos, tenemos 5 positivos en pruebas antígenas. Las pruebas antígenas salen a 15 minutos y las moleculares que salen después de 24 horas. En ahí tenemos otro incremento de 10 personas. Ese día hemos realizado 56 pruebas antígenas y moleculares. El día 5, en la fecha 5, hemos realizado en total unos 40 trabajadores, tanto de Moquegua y la sede central. En antígenas ahí presentamos 5 casos positivos y en moleculares tenemos. Está mostrando su incomodidad porque no. Bueno, otra cosa que han venido de Ayapata a hacer su manifestación también. ¿El cierre es porque han venido los de Ayapata o porque realmente hay casos de incremento de COVID?